1996. Llega para el Nintendo 64 el aclamado Crazy Usas, el juego favorito de muchos que jugaban en las Arcadias. Desarrollado por Midway, este es uno de los juegos que en la Arcadia, o dicho en Latinoamérica, en las maquinitas, nos dejó más pobres aparte del Metal Slug. La dificultad varía, ya que siempre en las Arcadias o en las maquinitas, como le conocíamos aquí en los Méxicos, era siempre más difícil, y para el Nintendo 64 es una versión más sencilla. Todo comienza con todos los... las carreteras o las pistas de Estados Unidos están aquí, 4 de este lado, 2 abajo y 4 de este otro lado, dando un total de 10 pistas. Pueden ver que todas están desbloqueadas, menos una, donde es el inicio, y conforme vayamos atravesando Estados Unidos, se irán desbloqueando las demás pistas. Y para ver las opciones, ponemos el botón B. Tenemos opciones de música, del sonido FX y también del sonido de los dos jugadores, no, del sonido del segundo jugador, la dificultad, el tráfico, el centro de la pantalla, los ajustes del control, son los ajustes básicos que podemos encontrar en casi cualquier juego. Sí, bueno, el único que nos sorprendió en ese sentido fue el de la NFL. Y comenzamos nuestra travesía por Estados Unidos. Ahora, también lo interesante es que podemos utilizar nuestro carro en modo manual o modo estándar y modo automático. Y como es un poco más fácil, elegimos el automático. Tenemos cuatro opciones de carros, entre los cuales podemos elegir cada uno con sus propiedades y características, y para poder embarcarnos en la aventura. La bomba, el devastador 6, Italia y el modelo 63. Vamos a elegir. Ahora, algo que de pubertos nos incitaba mucho a jugar era la recompensa que nos daba el juego cada vez que acabábamos la carrera en primer lugar. Ay, ¿de qué se trata, primo? Pues no lo sé, si quedas en primer lugar lo sabrás. Ahora, empezamos mal, pero es para analizar el juego. Dime, ¿qué nos ofrecen los controles? Empezamos acelerando con el botón Z. Creo que eso es... eso es una carambola. Es un detalle. Miren, pueden acelerar con Z y manejar con las flechas, o pueden acelerar con Z y manejar con el joystick. Pero es un poco más difícil, ya que, por ejemplo, para frenar, miren, con botón B pueden cambiar la estación de radio y escuchar varias canciones. Este no es un juego en el que podamos agarrar varios ítems, sin embargo, es muy divertido y puedes estar en un lugar muy atrás y recuperarte si tienes una buena racha de no estar chocando, de estar esquivando y acelerando de manera correcta. Más bien no tenemos ningún ítem. Y bueno, otro tip, frenamos con el botón R. Tal vez parecerá muy sencillo jugarlo en el 64. Pero hacerlo con un volante o con la máquina que tenía el volante y los pedales en la Arcadia era un poco más complicado. Con el botón C derecha podemos ir quitando lo que tenemos a nuestro alrededor, cuántas millas por hora vamos, tiempo de la vuelta, nuestra posición y la velocidad a la que vamos. Para que quede toda la pantalla limpia y solamente disfrutemos el panorama, el paisaje, la carretera y nuestro auto. También tenemos unos checkpoints a los cuales tenemos que llegar antes de que se acabe el tiempo. El tiempo lo está marcando en el centro, en la parte superior. Y si no llegamos a ese checkpoint antes de que se acabe ese tiempo, no importa que estemos en primero o en segundo lugar, se acaba la carrera y tenemos que gastar otro pesito para volver a intentarlo. Con el botón A podemos cambiar las diferentes cámaras vistas del carro, aunque con esa es... de por sí el juego es un poco mareador, entonces con una cámara más cercana, pues sí, los mareos van a ser superiores. Y tienes menos visibilidad, si viene un tráiler no es mucho más difícil que lo veas, a diferencia que si juegas así. Lo que nosotros recomendamos 100%, o al menos yo, es jugar con las flechitas, ya que con el joystick es un poco más complicado dar las vueltas y controlarlo de una manera tan adecuada. Aunque si manejamos con las flechitas, nos quedará muy lejos para la mano derecha pisar R para frenar.
Aunque cabe destacar que este no es un juego en el que necesites mucha frenar demasiado. Con un buen apretón a las flechas, puedes girar de manera correcta y no es como en la F1 de que si vas demasiado rápido vas y azotas contra la barda. No, una buena vuelta es posible. Sí, eso sí. Aunque, bueno, por ejemplo, hay veces que el tráfico causa demasiados accidentes y pues sí es necesario pisar el botón frenar. Algo que estamos viendo que es un juego de los juegos con menos opciones que hemos visto. Y bueno, a comparación de la Fórmula 1, donde podías editar tu carro, ponerle mil cosas para hacerlo más estratégico, este juego nada más arrancas tu carro y te aventuras, no tiene mayor ciencia. Sí, quizá eso solamente sea para mantener la esencia del arcade o de la maquinita. Y ahorita vamos en tercer lugar tratando de conquistar el primer sitio y poder avanzar y no volver a pagar nuestro pesito y volverlo a intentar. Estamos cerca y nos ganaron, quedamos en segundo lugar, muchachos. La ventaja de tener tu consolita es que aunque no se viera tan bien, bueno, otra vez puedes intentarlo sin pagar un solo peso extra. Y bueno, este juego nos lo acabamos aproximadamente en 2 horas. O bueno, entre 2 y 3 horas. Pero no acaba ahí, porque aparte de eso, puedes empezarlo en estándar. Puedes aumentar la dificultad. Es un juego. Ya que son 5 niveles de dificultad. Y ahorita estamos en el más sencillo y apenas podemos. En serio, yo me tiraron. Ah, mira. Es de 4x4 de doble tracciones de carro. Es lo bueno. Solo eso, solo lo van a ver aquí en Gartplay. Y aquí tenemos un pequeño consejo de Gartplay. Tal vez ustedes han jugado juegos de carreras o juegos de shooters, o aquí en los queridos México le decimos los juegos de balazos, donde se marean. Bueno, muchachos, eso se debe a la sensación de movimiento. Se queda comprobado cuando ustedes van en la carretera y que el carro va moviéndose y su cuerpo no se mueve, es porque su cerebro está viendo movimiento y no siente que su cuerpo se mueva. Entonces es por eso que ocurre el mareo. De la misma manera pasa en los videojuegos. Los ojos detectan el movimiento, como estas curvas peligrosas que estamos viendo aquí en pantalla, pero el cerebro sabe y siente que no se está moviendo el cuerpo. Entonces es por eso que después de mucho tiempo nos llegamos a marear. La recomendación es que ustedes jueguen este tipo de juegos, y yo sé que esto no les va a gustar a algunos, en pantallas más chicas, en televisiones más chicas, para que pues sus ojos también vean el fondo de su cuarto, la pared o la sala, y así no sientan tanto el mareo, o bien que después de unos media hora descansen por lo menos unos 10 minutos su vista, ya que esto les ayudará a no caer en migraña o peor aún en epilepsia. Información que cura con Lolita, con el ecuatoriano García, perdón. Y bueno, ya estamos en primer lugar, ya que se acabe la pista, porque no hemos ganado nada hasta ahorita. Bueno, ya es la tercera pista, pero no lo hemos mostrado en la pantalla. Y al parecer, no se nos va a hacer. En quedamos la última curva, me distraje. Pero volveremos a intentarlo, solo para que vean las peligrosas curvas de las que estamos hablando. Y al fin llegamos derrapando, rayando. Y aquí están las peligrosas curvas que nos daba este juego. Un pequeño regalo para... para nosotros los ñoños, bueno... y que te inspires para la siguiente pista. Al principio nos emocionábamos, pensábamos que cada pista iba a ser una... diferentes curvas peligrosas, pero no. Es la misma por cuestión de memoria. En fin, nos quedamos con las ganas. Y como tuvimos una buen carrera muy rápida... tiempo, no se me traben. Podemos... Es que esas curvas, ¿no? Estamos en el... en la mecánica de la fama, se podría decir, en el taller de la fama. También estamos, esas curvas del inicio también nos inspiran. En fin. ¿Y por qué estamos en...? Como podemos ver, acabamos la siguiente... llegamos a la pista más difícil, muchachos. Esta pista sí te va a marear. Y las pistas inician justo donde terminaron las pasadas. Es como si no dejaras de conducir en sí, si las jugaras de corrido. Esta pista es la que más les van a sacar corajes, lágrimas. Tenemos que sangrar para completarla, sinceramente. Es demasiado complicada.
Al inicio tenemos que lidiar con este bosque con curvas de casi 90 grados. Y al final tenemos que salir al desierto. Bueno, muchachos, entonces, como es típico en Garplay, vamos a dar nuestra calificación de este juego. No sin antes mencionar que este juego lo pueden conseguir en buen estado por unos 200 pesitos. O si la carátula, la calcomanía ya está rayada y el cartucho ya un poco viejón, lo pueden conseguir hasta en unos 100 pesitos. Lo que da un precio en dólares de unos 5 a 10 u 11. Y bueno, ya salimos de la parte más difícil, se podría decir, de la pista, que es ese bosque. Al parecer la vamos a ganar, porque si sales en primer lugar del bosque, ya tienes que estar muy sope para no lograr completarla en primer lugar. Ahora, ¿cuánto le das a los gráficos, mi buen primo ecuatoriano? Los gráficos, vamos a tomar en cuenta entonces que es año 1996. ¿Qué Windows, mi querido primo nerd, estaba en ese tiempo? ¿97? Yo solo escuché que existió el 98. Windows 97. Yo escuché el 98. En el año 96. Se supone que para que haya salido en el año 96 debe haber sido una versión anterior. A ver, no es como en el FIFA que sale 2017, en el 2016 y así nos vamos, digo. Igual y así se funcionaba la industria. Digamos, el juego ya está listo en el año 96, entonces el sistema fue con un Windows 1 o Windows 2, podríamos pensar. Tomen mucho en cuenta eso, queridos muchachos, porque pues no es fácil desarrollar buenas gráficas también si no tenemos un buen sistema operativo. No es que no le hayan puesto entusiasmo a las gráficas, sino que quizá hasta quemaron la computadora porque fue a todo lo que dio. Y el motor del 64 tampoco te daba mucho para más, hay que ser sinceros. O sea, sí, en este tiempo todavía no había salido la expansión roja, por lo cual no podían mejorarse un poquito las gráficas. Entonces, para la época y para el sistema operativo Windows 2, yo le pongo a estas gráficas un 8. Ándale. No, esto ya se ve mejor que el Ocarina of Time, según tú, pero yo le voy a dar un 7 por el hecho de que cada pista es diferente, cada pista se siente, se ve, se huele, se vive, todo diferente. O sea, es un juego que te inspira amor, aunque no sea de larga duración. Ahora, mi buen primo ecuatoriano, ¿cuánto le vas a dar a esa jugabilidad? Y además educativo, porque nadie, o bueno, por lo menos yo no sé si algún día me pasearía por Beverly Hills, pero en este juego, pues ya, por lo menos fue cumplido ese sueño. Y no sé por qué, pero donde sí se pulieron los gráficos es en la animación final, donde sale la muchacha, quién sabe por qué, ahí sí le habrán puesto tantas ganas los desarrolladores. Sí, se ve mejor que los gráficos del Mortal Kombat, ¿no? Sí. En fin, la jugabilidad yo le pondría igual, ay, un 8 le voy a poner. Tal vez no hay muchas características, muchas opciones, pero realmente es enviciante este juego. Te da muchas horas de felicidad, sientes que vas en tu carro y más con el estéreo, como puedes cambiar de estaciones a la música, sientes que traes tu estéreo y entonces pues para esos tiempos pues sí era como estar manejando tu coche. Entonces pues a la jugabilidad yo le doy un 8. Yo a la jugabilidad le voy a dar un 9. Porque el control te responde, bueno, si ya te amolaste la palanquita por tu Mario Party, bueno, tienes las flechitas y la te responde. Bueno, y te responde. Te responde precioso. Es una delicia jugarlo con el joystick o con las flechas. Es una delicia la jugabilidad. Ya estamos viendo, todas las personas deben de estar echándote porras para que quedes en primer lugar y veamos las curvas peligrosas una vez más, pero creo que no se nos va a hacer. En fin, ¿qué calificación le das al final a este juego? Bueno, una parte que nos faltó fue la música. Como lo mencioné, hay varias estaciones en el radio con cual podemos cambiar botón B. Entonces eso le da un poquito de mérito, ya que en ese tiempo tenías que tener tus canciones en cassettes, recuérdenlo,
y apenas estaba desarrollando... Las descargabas de la radio, ¿no? El CD. Tenías que ponerte muy abusado para prender la grabadora justo cuando fuera a empezar la canción del radio y... rogando porque no fuera a hablar el locutor. ¿Cómo las noches? Y entonces, pues... por lo menos aquí tienes algunas canciones en tu cartucho. Entonces, por favor, recuerden, para las calificaciones tienen que teletransportarse a esa época. Y las voces en el Nintendo 64 se oían horribles. Es por eso que no tenemos ninguna canción con letra en ninguno de los juegos. Las voces para esta consola no eran nada bonito escucharlas, sinceramente. Y al parecer no se nos va a hacer volver a ver Curvas Peligrosas. Ahora, esta vez... lo estoy haciendo a propósito para que escuchen el rechinido. Sí, lo que tú digas. Deben de estar retorciéndose nuestros amigos microbuseros que jugaron este juego y que de ahí aprendieron todas esas mañas que ¿será les que en la vida real choco contra un tráiler lo puedo sacar volando así como en el juego? Y esta es una cosa de los juegos de antaño, porque en un Need for Speed al principio te salen unas grandes advertencias de que no lo hagas en la vida real. Después que ya hubo demasiados choques y quizás no generados por esto, pero sí empezaron a tomarse todo esto más en serio. Vamos a ver qué tal nos lo hace nuestro querido primo menor en este juego de carreras, en lo que descubre cómo acelerar, ya lo descubrió. Y bueno, mientras tanto yo les doy la calificación de este juego. Para mí merece una calificación de un 8.4. Es uno de los juegos clásicos, yo sé, a lo mejor muchos no lo conocen, pero es uno de los juegos clásicos para el Nintendo 64. Es uno de los juegos que sacó la casta por la consola, que atrajo muchos clientes, atrajo muchas ventas y pues sí se le tiene un cariño a este juego. Primo. Es una consola que no tuvo demasiados juegos, creo que eran 260 los que salieron acá en América, ¿o me equivoco? No sé, la verdad, no tengo la cantidad exacta en mente, pero realmente para el Nintendo 64... había pocos juegos que dijeras, este juego es una basura. Bueno, tal como el Superman 64, pero realmente la mayoría de los juegos para el Nintendo eran de calidad. En fin, tratamos de darles un gusto, tratamos de volver a quedar en primer lugar, pero creo que se está poniendo un poco complicado. Yo le voy a dar un 8, porque ser un juego bueno, adictivo... pero quizás le hacen falta más opciones. ¿Estás de acuerdo? Como que sí, es un buen juego, es un buen concepto, pero se conformaron con lo que había en la Arcadia. Solo lo pasaron para acá y no le pusieron demasiadas más cosas. O sea, se quedó un poco corto en ese sentido. Por eso yo le voy a dar una calificación de un 8. Bueno, amigos, dejen su calificación, dejen sus comentarios, dejen su like o su dislike. Su dislike lo merecemos porque cómo manejamos, pero dejen su comentario, no olviden suscribirse para ver más videos, dejen algún comentario de algún juego que quieran que evaluemos del Nintendo 64 o de cualquier otra consola, próximamente algunas otras consolas, pero segundo lugar, pero haremos el esfuerzo por conseguir el cartucho y darle una evaluación al juego. Esto fue todo por hoy en GarPlay. Y si se quedaron ustedes con las ganas, mira más. Mira esas curvas, mira. No descanso. Mira. Como hasta vaciar su... mira ese trofeo. Mira, es que está muy bonito el trofeo. O sea, es el metal, parece que es de plata, ¿no? ¿Tú qué pensabas?